Bueno, estamos con Gustavo Salinas aquí en Aras Nimanor, como todos los años acá trabajando en el remate. Gustavo, contanos cuáles son las expectativas para este nuevo remate. Bueno, en principio las mejores, sobre todo este año 2016 que tuvimos la suerte que explotó literalmente en pista Ranford de Doi, y tenemos una gran expectativa, y máxime si tenemos en cuenta de que vamos a vender hijos de 8 reproductores distintos que han prestado servicio en los aras más importantes del país. Y bueno, los caballos están fantásticos, tienen una línea materna bárbara, están muy bien de estado, están verdaderamente 10 puntos para que todo sea una fiesta el próximo 28 de mayo aquí en Nimanor. El ara todos los años apostando e invirtiendo para que esto siga creciendo, ¿no? Sí, seguro, porque esto es, bueno, en realidad invierte Nimanor, invierten los colegas, invierten todos. Esto es una, es siempre, digo yo, a largo plazo. Vos tenés en cuenta que acá están todo el esfuerzo del ara, se va a ver reflejado el próximo 28 de mayo. Y bueno, hay 8 sementales distintos. Están hijos de Campanology, que el año pasado sirvió en firmamento, hijo de Lucky Roberto del Rodeo Chico, de Strategic Prince, que sirvió en La Leyenda, de, qué sé yo, de Polar Vision, del desaparecido establecimiento La Misión. Están los hijos de Firetos, están de Potro Sara, de Blameyton Río, te reitero, de Ranford de Doi. Un esfuerzo muy importante hemos hecho este año para brindarle lo mejor a la gran afición del turf, que de paso quiero invitarlos a que se lleguen a Nimanor el próximo 28, que van a ver, van a pasar un lindo día. Vamos a almorzar al mediodía, como siempre, un asado criollo, y después va a estar la subasta, y bueno, quiero invitarlos por este medio, por tan prestigioso medio que lo ve todo el mundo, y bueno, que se lleguen el sábado 28, y quien tiene las ganas de tener un caballo de carrera, nosotros le vamos a hacer las cosas simples para que así lo tenga y se vaya con un caballo con muchas posibilidades de que pueda ganar el día de mañana. Bueno, Gustavo, agradecido por esta invitación, y bueno, que sea todo con suerte para el próximo 28, y que bueno, que resulte un éxito. Bueno, agradecido a nosotros, el nombre, te vuelvo a reiterar, el nombre de la familia Santander y de todo el equipo de trabajo de Aras Nimanor, en el cual estoy al frente, de que la gente se arrime al Aras como todos los años, que vamos a vivir un día espléndido de turf el próximo sábado 28 de mayo al mediodía.